Qué pendejo. Bueno, ahí están las 5 campanas. Ya está. A ver si va a caer algo en el... ¡Ey! Se abrió la Dimitrescu. Este es el puzzle. El puzzle más cabrón con diferencia que ha habido en el juego, güey. Los demás están medio juas XD. XD. Bueno, me digas que de ley le tengo que disparar. Es que no quiero gastar balas, güey. Yo no pedí nacer jugador de Free Fire, solamente Dios me ha... He oído rumores acerca de algo llamado la daga de las flores de la muerte en algún lugar del castillo. Parece ser una antigüedad de la Edad Media impregnada con la mezcla de venenos procedientes de todo el continente. Se dice que fue construida para matar demonios y monstruos. Es fascinante, pero nadie sabe dónde está. Vale, tengo que encontrar la daga de las flores y metérsela así en el Anastasio de Dimitrescu. ¿Me matas las 3 hijas? Sí, ya tengo las 3. Ya me las solí. Mira que hay un hijo de puta que estoy seguro que se va a levantar. Mira, pero... ¿Qué te dije, cabrón? Yo vengo del Dark Souls. Mapa del tesoro. ¿Dónde? Treasure. Objetos clave. Mapa del tesoro. Hay un tesoro en el ataúd de ese noble que vale una fortuna, pero tiene truco. Algo acerca de iluminar el camino. ¿Y dónde verga estoy yo? Creo que estoy aquí, ¿no? Cocina. Treasure. Kitchen. Puta, está al lado de la cocina, güey. No mames. A ver. Vamos a seguir avanzando y ahorita regresamos a la cocina y vemos qué Pepsi, man. Al mover la daga esa de mierda. ¿Y ahora con quién va a desayunar los domingos la Dimitrescu? Ah, mira que está rifle. Para andar leyendo sus pinches comentarios. No hay espacio en tu inventario. Descarta objetos que no necesites. A ver, que no va a haber espacio, güey. Como puta madre no va a haber espacio, güey. Si yo vengo del Free Fire. O sea, ¿por qué? Mi mamá y por su perro. Que aquí hay espacio hasta para acomodar lo que quieras. Aquí cabe todo, mamón. Aquí cabe todo, güey. A mí no me la hagas de tos, cabrón. Lo que sí que no tengo... No tengo para qué, con qué curarme, güey. ¡Ay, cabrón! Sí que no cabe. A ver. Tú por acá. Tú por acá. Tú ven por acá. Tú por acá. Y chinin-san. ¿Ya? Arigato. Pues puta, soy una riata. Hay una riata aquí, el acomodador. Wey, ¿por qué no puedo agarrarlo? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? A ver. O sea, ya con eso cabe. De ley, ya cabe, güey. Ahí está, cabrón. No mames. Que siempre nos dice el Resident que viene del Dota. Yo vengo del Free Fire, cabrón. A ver. Bueno, ya me van a poner a usarla. Anda, que te cojo un burro, cabrón. Ay, 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 ay. ¿Con cuál alejo? Alt, cercar, alejar. No, pues puta, alto zoom, güey. Verga, güey, entonces qué más es la vida fácil. Yo no los voy a matar, güey. Su puta madre los va a matar. Ya una vez te digo que yo no los voy a matar. ¡Ay! ¿Qué veniste acá, güey? Perdiste tu ventaja. Perdiste tu ventaja y ahora vas a morir macheteado, cabrón. Perdiste tu ventaja, güey. Te metiste al terreno del vato que asalta, güey. Puta madre. Mira, y sin gastar una sola bala de francotirador, güey. Ichinin-san. Ah, ni me voy a dar la vuelta, güey. No merece la pena. O sea, sí he notado varias influencias de Dark Souls en este juego, eh. Ah, no los voy a matar. No merece la pena. Son muchas balas, mucho esfuerzo, mucha vida. No merece la pena, güey. No merece la pena matar, güey. O sea, no es ideal. Hacen mucho ruido, eso sí, güey, no te lo voy a mentir. Y... ¿Qué pasó? No, tienes razón, porque hijo de puta no usa la otra mano que la tiene bien. Más de la fuera con esas son las cuatro. Chinga tu madre, cabrón. Anda hasta la verga, mira. Estoy igual a cagarte, güey. Te moriste en el momento que encontraste aquí. No chilles, que tú ya estabas muerto. Ay, güey. Ala de cristal, güey. Otro. ¿Quieres más? ¿Tú también quieres? Tú moriste en el momento que entraste acá, güey. Así que... Quédate quieto, verga. No la hagas de emoción, güey. Ahora de ahí como que están bugueaditos, ¿no? Ahí les voy a dejar un regalito. Bueno, no importa si se mueren o no. O creo que sí murieron. Ah, huevo, güey. No mames. Baja, 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 baja. Ni el Rey Misterio tiene tantas máscaras. Así es. Ni el Rey Misterio. Rey Misterio. Por aquí ya vine. Pa. Te la compro. Este... Ah, mira, mira, mira. Esto me va a dejar en el ascensor del inicio. Casi seguro. Casi seguro, güey. Ya no creo que le quede tanto al juego, güey. Ya no debe... Bueno, quién sabe, a lo mejor. A lo mejor estoy re idiota y falta un vergo. Puta madre, hijo de tu puta madre. Aguanta, vara, morra. Uy. Es por acá, es por acá. Furia. Felicidad. Ya puedo pasar, güey. Ya abrí, güey. ¡Ay, ay, ay! ¡Pelotudo! ¡Pelotudito! ¡Pelo! ¡Ay! Puta madre, güey. ¡Oh, la verga, güey! Está valiendo pa' pura verga, güey. No te vayas a pasar por ahí que te macheteo así. No te va a curarme, ¿verdad? No. Pues vamos a craftearnos unas curitas, güey. Y ya no me queda nada para craftear, vamos. Lo que tengo que ahorrar vida. Yo veo que esa vieja me meta lo que me quiera ver. Es que la cagaron un poco ahí, no te voy a mentir, güey. La cagaron un poquito, güey. La cagaron un poquito, güey. Porque la gente no le da miedo, güey. Se excitan cuando ven estas morras. Y en cambio, en nosotros sí daba un poco de miedo que te siguiera o Némesis o algo así, güey. Mira, está la daga. La Dagix. Oh. Verga. Clávasela, clávasela. Ella todavía la aguanta, carnal. Todavía aguanta, todavía. Uy, valió madres. Uy. Todavía la aguanta. Es humeable. Ahora me gusta más la vieja. What the fuck. Looks like your outside matches your inside now. Son of a bitch. Puta, ¿y ahora qué hago? ¿Y por dónde voy? Ese putazo me lo llevé de gratis, güey. Ya no me queda espacio en el inventario, mamonsky. Voy a tirar esto. Puta, ya no me queda. A ver, a ver. Es que tengo que tirar esto. Ha seleccionado objetos que no pueden descartarse del inventario. ¡Oh, verga! No se puede descartar una granada, güey. Pues no me las puedo llevar, güey. Ya valió verga. Bueno, pues no hay espacio. Bueno, nos pasamos de verga. A ver, vamos a tirar esto, güey. A ver, gíralo. Agárralo. Gíralo. Colócatelo. Vale. Las balas todavía las puedes guardar en el ano. O sea, me dieron balas. Me da a entender que lo que tengo que hacer es puleármelo. Por aquí sí le cabe. ¡Uy! Espérate, güey. Cállate. Bueno, háganlo, esos bichos no les gusta el frío. Oye, chingo mi madre, creo que aquí tengo que usar esto. No, se me está bugueando el audio, mamón. Oh. Puro quick shot, así es. Holy shit, man. Está muy cerca. Aquí. Recárgale, móvele. ¡Uy! ¡No voy cerca, güey! Dale a ella. A ver, puta madre. Ya que las balas de escopeta no llegan hasta allá. No, la cagué. Son of a bitch. Puta madre, hubiera estado bueno ponerme esa madre. Son of a bitch. Mira, si era ella. Ay, güey. Desperdició las balas. No, pues ni pedo. ¡Oh! Como grita. ¡Oh! ¡No, puto pendejo! ¡Deja de curarte, lo desgraciado! El fucking zoom está al lado del con el que te curas. Para que griten más y cierro el zoom. Maldito fuerte. Oye, banda Max. Quédate quieta. Ay, güey. Todavía me falta Dross. O sea, después de esto todavía me falta matar a Dross. Ahí cayó. ¿Eso fue todo? No, mentira. ¡Ay, güey! Aquí no se va a morir nadie. Chinga tu madre. Te beso, verga. Vete mucho a la verga. Ya está. Se amarró. De rápido, mientras no puede moverse, bésala. Vale, a ver, pobrecito. Es el que más de la verga le va de todos los juegos, güey. Rápido, bebió la poción. Bésala. Y pensar que tan solo quiere salvar a su novia. Pinche simp. En tiempos de guerra, cualquier guerra es trinchera. Hoy es hoy. A ver. Mecos Dimitrescu. Ahora sí todavía está caliente. Frasco sucio. A ver. Pues que ya se le quitó el tumor. Ya no está, mira, ya no está. Pero por lo menos todavía tenemos esto, güey. Todavía nos queda esto. Miren nomás. Tenemos un poquito de recuerdo de ella. Tenemos un recuerdito, ¿no? Pero pues... Rose. Encuentro Rose. Este güey. ¿Qué chingados quiere la morra que se convierte en zombie? He terminado el objeto que me fue entregado. Lleva a la casa de la chimenea roja, atraviesa las cuevas por las ruinas y continúa luego por la aldea. ¡Chotarra! ¡Oh, yeah! A ver, vamos a crear balas. Estoy literal seco. Ah, bueno, mentiras. Tengo 15 balas de sniper. Voy a andar aquí con el sniper, mamón. Nos dieron una estatua de Kum. A ver, aquí está cerrado. Creo que por aquí se tiene que pasar. Pura verga. Pura verga, verga, pura verga. Pinche verga, 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 pendejo, verga. Mira, es por acá. Eso que todavía no nos dan la palanca, güey, para pasar por acá. Verga, puto pendejo, verga, mierda. ¿Mande? No, no estoy viendo. Uy. A lo mejor aquí está la clave. A huevo. Si le meto frasco a Dimitrescu, no puedo usarse aquí. Esto es como una palanca, güey. Mira, una palanca. Mentira. No sé. Es que yo no sé. Es que ya no hay nada acá. O sea, si paso por acá y vengo por acá, por aquí es donde vine. Y no se puede pasar. Por acá está el baño. Y ¿sabes qué, señor? Está ocupado. ¿Cómo lo cierro? No, no puedo entrar. Por aquí no hay nada. Andan rumorando que el diablo anda... ¡No hay nada, vergas! Y si me aviento nomás así a la chingada, a la verga. No se puede. Pues no. Pues no es por acá. A lo mejor por aquí debe haber alguna palanca. No hay nada. Ya es viernes, petón. Vamos con Dimitrescu. Difunta. A lo mejor por ahí hay alguna palanca o algo así. Pues nada, nada más dragón. Culo de dragón. Salgo. Por aquí no hay nada. Por acá no hay nada. Tal vez en mis objetos clave. No hay nada. O sea, no creo que las llaves Dimitrescu sean la solución, ¿verdad? Esto tampoco. No, pues ahora sí ya me perdí, güey. Vamos a intentar pegarle un tiro a esta madre, güey. Chinga tu madre, güey. Chinga tu madre, güey. Chinga tu madre. Chinga tu puta madre. Chingala, pero ve bien chingada. Peces. Peces. Toma. Pescado. Flipaste, ¿no? Han flipado, están flipendo. Ahí se metieron los pseudo. En las manos de la fe. And in death, glory to Mother Miranda. Hey, remember me? I almost died up at that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know what I mean. And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? You're too late. Or maybe... almost too late. The child will be sacrificed, life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek. Will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the... O sea, llegamos o a la mitad del juego o a los 3/4 del juego. Wait a second. That looks familiar. Hey, hey, wait. Tira la puerta, aparte de la madre de la señora. Dile, ¿sabes qué, vieja? Pues no deja. Ya, dígame la neta. A ver. Los 4 emblemas. Este es Dimitrescu. Son casas, ¿no? Mira, casa Dimitrescu. Casa Viento Bonito. Y casa Heisenberg. Heisenberg es Dross. Bueno, ni puta idea, ¿eh? Hablan en refranes estos güeyes. Hablan en verso, perdón. Que no más dejes aquí los apagados. Juro que voy a romper los vasos de vidrio. ¡Tengo hambre! Nada, la puerta. Bastón de 2 alas. Mira, probablemente aquí esté la llave, ¿no? Llave alada. ¡Ah, huevo! Déjame pasar. Culo. Tú estás jugando el prólogo. Vete a la verga, me mato. O sea, me llevo hard desmorfeando esta madre desde hace rato. Órale. Aquí se peleó Naruto y Sasuke. ¿Ve esa madre? El símbolo me suena. ¡Ah! Es el de Umbrella. Mira, 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 mira. Es el símbolo de Umbrella. Ni me había fijado, güey. Te lo juro porque ni me había fijado. Sombrilla. Sombrilla Corporation. Sombrilla Corporation Enterprise Motherfucker Son of a Bitch. Yo leo mis panas los hombres lobos. Güey, desde hace rato. O sea, los hombres lobos fueron los enemigos del inicio del juego. Vieron ese hecho. Puro Valorant de skills, hijo de su perra vida. Se cagan, se vienen lo que viene siendo cagando, güey. Chatarra. Se viene lo que viene siendo cagando, cabrones. No encaja en la cerradura. Vaya, parece ser que esto es importante. Dark Souls, así es Dark Souls. O sea, irónicamente, la única vez que he muerto ha sido... A dormir, padre. Uy, se movió. Quédate quieto, pendejo. Pero si te pico, ¿quieres que te pique? No, si están más cabrones estos güeyes. ¿Te quieres morir? A ver, vamos a crear algo para... Primero para curarnos. Cuando vuelva a ver al gordito. Cuando vuelva a ver a Mr. Graso. Cuando vuelva a ver a Mr. Graso, le voy a comprar cosas para medicina. Medicina. Cuidado, Bayo. Quieren hacerte creer que tus pedos te pueden llevar a la luna si te empuja con su pilín, pero no es cierto. What the fuck. A ver, vamos a ver la cinemática. There you are. I had a feeling you would pop up here. It was all worthless. Is that so? I assume you've picked up something of value. Not sure if it's of value, but... Why, you have your daughter right in your own hands. What are you saying? Take a closer look. Mi hija, ¿la volvieron caldito? ¿Cuántas horas de game llevas, güey? ¿Lo vas a subir a YouTube? Sí, lo vas a subir a YouTube. No, tires, pendejo. Seems to contain her head. No. What? Roses. Don't say another word. La volvieron caldo, güey. La cortaron en pedacitos y la volvieron caldo. This is impossible. This just can't be. Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly unique. Who could even do this? She can be saved, you know. Saved? From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. Then we can continue our conversation. Quit holding out and get to the damn point! You don't have to trust my words. But do you have any better options? Your choice. The customer is always right, after all. You'll pay if I find out this is a lie. Fuck, ¿qué? Joker. Ah, ¿eres tú? No, soy yo. A ver, va a comprar mejoras. Este va a subir la potencia, ¿no? Y vamos a comprarle mamás para curarme. Oh my, it won't fit in your bag. Esta pinche granada, ve, nada más me está estorbando, cabrón. La voy a tirar a la verga. Chingar a su madre. ¡Woo! Vale, ahora sí, dámela. Welcome. Food is life. Ese arroz parece envase gelado de mío. ¿Sabes? Yo que quiero ver esa a la esposa de este güey. A ver, ahora échate la cremita. Y quiero comprar otra. Listo. ¿Qué es esto? Aumenta el rango de visión de la mira. Mira, puta madre, wey. Con esta madre ya nos dejaba de verse como 7 centímetros. Oye, es por acá. Por aquí dijo el señor. Por acá dijo el buen hombre y yo le creo. ¿Sabes? Se le pone un pinche nenuco. Pues su hija, güey. ¿Qué más quiere? A ver, ¿le puedo pegar con esto y abrirlo? Puta madre, güey. Puta madre, güey. Ofrecemos estas caras protectoras para proteger a los soldados y sus habitantes. Quien quiera que las rompa sobrevivirá a la ira de la madre Miranda. Mírame, la madre Miranda me la pela. La madre Miranda me puede chupar el huevo si quiere. ¿Qué es allá? Pues no veo. Pues no veo. Claudia, creo que dice. La madre Miranda me puede chupar el huevo. Ok, aquí es donde empezamos. La chimenea roja, dijo. Casa de chimenea roja. Pero por aquí viene al Dimitrescu. Y ese pollo está de otro color. Matando. Hay espacio en tu inventario. Inventario, lo que es eso. Ah, mamón. Ah, mamón. Puedo crear cosas. Con razón, esta puta cochinada que está aquí. Este Winter se me hace que está infectado el cabrón. Como que está muy resistente, es mi teoría. Pues puede ser, güey, porque en el primer Resident Evil ya ni siquiera me acuerdo al 100% que es todo lo que pasa, pero sí está cabrón lo que sucede, güey. Sí está cabrón lo que sucede, güey. Y me acabo de entrar por aquí y ahí. Ah, la verga, güey. Ahí, déjalo, güey. Oh. Acabó el punk. A ver, para crear las balas, pero me gasté más en ellos que lo que gané al final del día. No, eso es el protagonista. Pues puede ser, o sea, yo lo creería capaz. Porque le cortaron el dedo, la apuñalaron, lo colgaron como pendejo. Y sigue aquí, mira, dándolo todo. La llave de Fetox. No tengo llave de Fetox. Ok, chavos, ya no sé por dónde ir. O sea, me dijeron chimenea. A lo mejor la puedo ver en el mapita. Vamos a abrir esta casa que está aquí con la ganzúa. Aunque no sea por donde tengo que ir, porque en realidad es por otro lado. Y todo esto lo hizo Umbrella o es brujería. Lo hizo Umbrella. Sí lo hicieron ellos, güey. O sea, ahorita mostraron el logo de Umbrella. O sea, este lugar parece como que los orígenes de Umbrella. Parece, ¿no? Aparenta. Ganamos, Tima. Tener lista esta madre. Equipado para la guerra. ¿Qué es esto? Puro personaje. Mira, aquí hay una llave. O sea, una puerta para abrir con llave. Ahí. Aquí abajito. Puerta mecánica. Cáliz incompleto. Pues hay varias cosas aquí por hacer, güey. Puta madre. Umbrella es el late de Pfizer. Al chile sí pareciera. Es el late game de Pfizer. Así empiezan. Vamos a gastarnos estas madres para... para tener espacio en el inventario. Te voy a ser 100% sincero. No me termina de convencer. Esta madre de cómo tiene el inventario. O sea, sé que es... ay, güey, como el 4. Como el Resident Evil 4. Pero no sé, güey. Yo lo que quiero es perrear. Vete a la verga, cabrón. Una. Listo. One shoteado, güey. One shoteado. ¿Qué es esto? No puedo usarse aquí. Necesito la palanca ya, güey, para abrir las cosas. Eso va a ser una puta bien rica. Güey, ya hasta la maté, güey. Ya hasta me la rectié. Ese es el logo del feto. Es el mismo logo que tiene el frasco que tiene mi hija. Necesito ir a la casa que tiene una chimenea roja. Pero te putas juro que no va a nada. Necesito la palanca también para empezar a abrir los pozos y las cosas que estoy dejando. Buenos días, mi amor. Hubo seguro que desactivas la gana y no llegas al final a coger con dos señoras de 2 metros. En realidad creo que Lady Dimitrescu tiene 3. ¿Qué es esta madre, güey? Mira por la ventana. Ah, espera. Lock out the window. O sea, me imagino que ese es el acertijo. Viendo por la ventana, ¿no? Ahí están los números. Creo yo. Creo yo, quién sabe. Saludos, Basho, desde Buenos Aires, Argentina. Está echando frío, saluditos. La otra, mi amor. Ah, puta madre. Ya vi. Esta madre no es, esto no es una ventana, es una derrumbada, güey. 070408. 70408. Y lo estás jugando normal. A la verga. Pero ya no tengo espacio, güey. O sea, o tiro la pistola. O nada, güey. Porque no me queda espacio, güey. Es que no sé cuál es mejor. ¿Es nerf o nada? ¿Qué opinan, chat? La tiro. Valdrá la... Es que la pistola normal la tengo mejorada, güey. ¿Sabes qué? La voy a dejar aquí porque neta no tengo espacio, güey. La voy a dejar aquí porque no tengo espacio. Tampoco tengo muchas balas. A lo mejor es la pinche arma, la mejor arma de los juegos, no sabemos. Creo que el gordo te deja aumentar el espacio de la maleta. Yo también creo lo mismo. También ahí está en el techo. Oh, la verga, no, vete a la verga. Son 300 rubios. Uy, ahí sí estaba bueno mi granada. Son 300 rubios. Ay, Dios mío. Puta madre. Su casa, cabrón. Al lobby. Al lobby, hijo de puta. Esos ya los puedo abrir entonces. Necesito algún tipo de objeto. ¿Cómo que necesitas un objeto? Aquí está la palanca, idioto. Es con esto, ¿no? Duérmete, güey. Al chile, duérmete, güey. Ahora sí me dejaron, pero puta, con el culo en la estratosfera. No, creo que la palanca va acá. Creo que es de las que giran, pero espera, pues, güey. No vayas. Primero quiero ir con el gordo. A ver, vamos a ver el mapa donde estoy, al lado del pollo. Por acá. Vale. Yo tengo que ir por donde estaba el gordito. El gordito debe estar por acá. Ah, mira, aquí está la casa con la chimenea roja. Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Es esta que está acá. Y entras al castillo. Ya hasta salí, güey. Ya me smurfé el castillo, güey. Ay, ¿dónde madre estaba el gordito, güey? Ay, quiero ir con ese cabrón. Es que está muy sabroso. Mira, es por acá. Es por aquí. Y se la chupa, yo creo que sí, te da fiada. Así que le quiero comprar mejora del inventario. Oh, yes. Francotirador. No importa las bombas. Recuerdan el tablero de arma al apuntar. Eso está bueno. Pero mira, señores, no me está dando ni un puto espacio en el inventario, ¿eh? Aumenta el tamaño de tu inventario. Aquí está. Está más... Está acá. Está muy caro. So soon? Well then, feel free to peruse. 2000. Toma todas de estas. Llévate todas de estas. Estas no me las tocas. I'm buying this because of our relationship, you know. Está expandido el inventario. ¿Puedo mejorarlo todavía más? Verga, 30 y 30 mil, güey. No mames. Good day, puta, si te... A la ver. No, pues lo que juega este cabrón, güey. Está tanqueando mucho. Está tanqueando este cabrón. Yo ahí muriendo de hambre y sin espacio. Me hubiese dicho... Ah... O sea, hasta me dan ganas de vender a Dimitrescu y por... Vendo a las hijas y nos compramos la mejora, güey. ¿Qué te parece? Mira, 1, 2, 3, 4... 6... No, no me alcanza, güey. Sí tendría que vender a Dimitrescu, güey. Ya con el espacio entran dos... chichotas de la madame. Expande el culo, Mr. Grass. Ven de la madre, ¿qué te va a hacer? Te voy a decir de qué sirve, güey. Te voy a decir de qué sirve, güey. Te voy a mostrar. No te voy a decir, te lo voy a mostrar, güey. Es una... Para que le eches cum. Ve nomás. Tiene las medidas 1 a 1. No, no lo va a vender. Dedícale una última y la vendes. No, no va a vender. Me voy a ir con esa madre en mi inventario. Voy a acabar el juego con esa madre en mi inventario. Me vale madres, aunque no vuelva a jugar el juego y ni siquiera sea mío. Me vale madres. Prefiero que venga y se los coma todos vivos. Ya vieron la piscina. ¿Estás segura? A ver. Espérenme, chavos, voy a comprar de comer. Ahora sí, denme chance.